O sea, entonces es bueno todo eso que estés practicando. O sea, cada profesor tiene como que su forma de introducir el tema. Yo, la verdad, nunca he dado clases ni de informática ni de programación como tal, porque, o sea, realmente a mí no me gusta. No, de toda la parte de matemática, porque programación tiene mucha de matemática, pero de toda la parte de matemática, lo que no me gustaba a mí de toda la vida era la programación o la informática. Nunca me interesó ese tema, de verdad que fue mi debilidad cuando estuve en la universidad. Sí era bueno usando el Office, eran las cosas básicas, pues, los programas que ya estaban hechos. Yo no me iba a poner a crear nuevos programas. Esa era mi debilidad. Pero como conseguí este jueguito que me pareció bien interesante, de hecho lo estaba jugando ahorita. Y ahí lo estaba de hecho. Este nivel por el que voy me pareció difícil, no lo puedo resolver todavía. Ya lo estaba pensando. Pero los demás están chéveres. Déjame esto para empezar desde cero. Ahí estás viendo pantalla, ¿verdad, Winder? Sí. Ya, yo te voy a enviar el link, ¿ok? Del juego. Tú estás desde tu computador, ¿verdad? No, desde mi tablet. Ah, no sé si la tablet te vaya a permitir jugar, porque hay un problemita aquí de que el juego te pide usar el teclado. O sea, para poder avanzar, te pide usar el teclado, y como la tablet no tiene teclado, entonces no sé si te vaya a permitir jugar en la tablet. De todas maneras, yo voy a abrirlo aquí y te voy explicando. Y si tú puedes avanzar en tu tablet, me avisas para dejarte, tú le dejas los botones. ¿Ok? Okay. Ajá, aquí está el juego. Es un robot. Está en inglés, pero yo te lo voy a ir traduciendo. Eso no es problema. Ahí le di a play. Y te voy a ir mostrando qué es lo que pide. Fíjate, aquí dice el nombre del juego es Lightbot, o sea, como bot con la luz. Es una inteligencia artificial, o sea, la inteligencia artificial es difícil de programar. No todos los robots pueden hacer sus funciones por sí solos. Entonces, aquí lo que te piden es programar este robot. Ahí entró Vicky. Hola. Hola Vicky, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Sí. Chévere, chévere. ¿Cómo has estado, Vicky? Bien, usted. Muy bien. Como te tardaste unos minuticos, empezamos a jugar nosotros. Hoy Alejandro me dijo que no podía asistir, entonces por eso estoy grabando esta clase para enviársela a él. Y Winter me había dicho que quería aprender un poquito de programación, entonces empezamos como una introducción de este juego que es entre lógica y programación, ¿ya? Es un juego que está fácil, que está chévere para que ustedes practiquen y así vamos a introducir la clase de hoy, ¿ya? Ya. Me dice, yo voy a enviar otra vez el link al chat por si acaso quieres abrirlo en tu computadora, ahí puedes abrirlo, ¿ok? Este juego es un robot que tiene una lucecita arriba. Y me piden que yo programe sus funciones para que él cumpla las misiones que tiene que cumplir. Entonces yo le doy aquí a play y me lleva al nivel 1. Entonces aquí dice que tengo que programar el robot para que él camine hasta el cuadrito azul y prenda la luz del cuadrito azul. ¿Ves? Entonces, ¿cómo voy a hacer yo eso? Yo puedo usar estas órdenes, digamos, que están aquí arriba. Entonces, yo puedo, si es flechita, yo le estoy diciendo que avance, o sea, que vaya hacia adelante. Si es flechita a la derecha, estoy diciendo que gira a la derecha. Si es a la izquierda, que gira a la izquierda. Este que está aquí es para saltar y este bombillito es para prender la luz. Ya después les explico qué significa la función 1 y la función 2. Hasta aquí primero. Pregunto, ¿qué órdenes le tengo que dar yo a este robot para que él camine hasta el cuadrito azul y lo prenda? Dos pasos hacia adelante. Profe, Ok.
Dígame. Abrí el juego, pero no me permite jugarlo. No te deja por el espacio, ¿verdad? Te pide darle al espacio y no. O sea, tienes que darle play, tienes que darle clic a play, pero cuando nivel 1, él te dice como que tienes que darle la barra de espacio y ese es el problema, que no le puede dar a la barra de espacio. Sí. Entonces, nada, vamos a jugar nosotros. Vicky, si quieres jugar, puede compartir pantalla. Si no, me van diciendo aquí que. No, Así que muy profe, suave. gracias. ¿No quieres jugar, Vicky? No. Ajá. Ya Winder resolvió el primer ejercicio, que dice dos pasos hacia adelante, me dijo Winder. Ajá. Ya tiene un paso hacia adelante, le coloco otro paso hacia adelante. Y después, ¿cuál es la orden, Winder? Necesito una orden más. El bombillito. El bombillito, exactamente, porque ahí yo le estoy diciendo que camine dos pasos hacia adelante y prenda el bombillo. Entonces, si yo le doy aquí en Go, yo le doy a Go, ahí voy a ver si realmente resolvió el problema. Vamos a ver. Pum, listo. Superamos el nivel 1, facilito. Ahora vamos al nivel 2. El nivel 2 me está diciendo que tengo que llevar otra vez el robot hasta el cuadrito azul. Pero aquí hay algo que está atravesado. Yo no puedo saltar ese. ¿Cómo puedo hacer para llevar el robot al cuadrito azul y prender el bombillo? Profe, tiene que pasarle por el lado. Ajá, hay que pasarle por al lado de esa columna. ¿Cómo hacemos, Vicky? ¿Cuáles son las órdenes? Hay que dar la orden una por una. ¿Cuál es cada orden? Tiene que moverse un lado una vez para el frente, después para cualquiera de los dos lados y después de nuevo de frente, si no estoy mal, Ajá. y el bombillo. No, te falta un montón de órdenes ahí, Vicky. Hasta ahí vas bien. Esas tres que me dijiste, No ajá, sé. primero me muevo al frente, ahí lo puse a girar a la derecha, porque yo puedo girar. Ahí giré a la derecha. Ah, Y otro después paso se para mueve adelante. de nuevo al frente, de nuevo para el frente. ¿Cómo para el frente? Otro paso más hacia el frente, así. Creo que sí. No, ese paso al frente no te hace falta, necesitas otra cosa. Antes de seguir, porque cuando tú le dices ese dar paso hacia adelante, él va a seguir en la dirección hacia donde había girado, ¿ves? Entonces, como tú le habías dicho que girara a la derecha, él va a seguir caminando hacia la derecha, pero tú no necesitas que vaya a la derecha, sino que vaya al frente. Entonces, ¿qué hacemos? Ajá, ¿qué dice Winder? ¿Cómo revisamos aquí? ¿Cómo corregimos ese error que cometió ahí Vicky? Pues tiene que girar otra vez a la derecha y dar tres pasos hacia adelante, girar a la izquierda y un paso. Ajá, otra vez a la derecha, dices tú. Yo lo giro otra vez a la derecha. Ya va, esto no me está dando. Otra vez a la derecha. Si yo giro otra vez a la derecha, ¿qué pasaría, Winder? Fíjate, yo le puedo dar al botón de Go siempre para ver qué órdenes le robó. Fíjate que ahí va a dar un paso hacia adelante, gira a la derecha, un paso hacia la derecha, después vuelve a girar a la derecha. ¿Ves? Se me puso de espalda hacia el botón azul. Entonces, en la Entonces, izquierda. es hacia la izquierda. Si él cruzó a la derecha, para él seguir avanzando, tiene que ir a la izquierda ahora para ponerse de frente. Entonces, aquí es al. Ajá. Y después de darle a la izquierda, ¿cuál sería la otra orden? Tres pasos hacia adelante. Ajá. Tres pasos hacia adelante. Uno, dos, tres. Y después. Un paso hacia, bueno, voltearse hacia la izquierda y un Voltearse hacia paso. la izquierda y después un paso más. Y te falta una orden más. ¿Cuál es? El bombillito, prenderlo. El bombillito, prender el bombillito. Eso es todo. Vamos a ver si quedó bien. Ta, 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 pam, chin, listo. Superamos el nivel 2. ¿Se entendió, Vicky? ¿Se entendió cómo lo hicimos?
Sí. Ok, Vicky. Comienzas tú ahora con el nivel 3, antes de que vengamos con la parte más difícil. Dale, resuelve este. Este está más fácil. Fíjate Hay que que saltar. hay un obstáculo, pero hay que saltarlo. Ahí dice, salta hacia arriba o hacia abajo con estos comandos. La F1 y la F2, ¿qué son? Ya ahorita se los explico. La función 1 y función 2 son los botones que van a estar aquí abajo. Ok, ustedes pueden darle órdenes aquí abajo en función 1. Esto es función 1 y aquí está la función 2. ¿Ves? Entonces, si tú le pones órdenes ahí, es como una forma de que tú programas esa función y nada más con poner F1 se repite todo lo que está escrito ahí. Pero eso no hace falta ahorita. Eso no ¿Y hace falta para qué ahorita. es la bombita, la puff, la que se parece a una bomba, que está en amarillo? Ese es para saltar. Ese es Ajá, lo que es. ese. Necesitamos ese. Primero, movemos la cuestión hacia el frente. Ok. El robot hacia el frente. Ajá, y después. Y ahora tiene que saltar. Ok, salta. Y Y ahora ahora se hace. mueve al frente. Ok, tiene que volver a saltar hacia el frente. Pues si tú le pones así, fíjate lo que pasa. Vamos a ponerlo aquí hacia el frente. ¿Ves? Ahí él no puede bajarse. Si tú le dices que camina hacia el frente, él no puede bajarse. Entonces tiene que saltar nuevamente. Exacto, tiene que saltar para bajar. Ok. Y ahora, Así derecho. un avance derecho. Ajá. La flechita, la luz. La lucecita, ok. Prendimos la primera lucecita, pero necesito prender las otras dos lucecitas también. ¿Cómo hacemos? ¿Cuáles otras dos? Ahí hay tres cuadritos que están en azul, ¿ves? Los tres cuadritos que están en azul hay que prenderles la luz. Entonces hay que moverse a la derecha y a la izquierda. A la derecha y a la izquierda. Sí, porque si hay uno, va derecho. Ok. Hasta ahí prendí el primer bombillo. Vamos a darle para que veas que ahí prendimos el primer bombillo. Pero Ya. necesito otras órdenes para poder prender los Ahora otros tres. tiene que moverse hacia derecho. Tiene que dar dos pasos. ¿Dos pasos hacia dónde? Si no estoy mal, es mi izquierda. A la izquierda. Primero hay que girar a la izquierda, exactamente. Primero hay que girar a la izquierda. Entonces aquí giramos a la izquierda y ahora. ¿Qué más hacemos? Otra vez un paso derecho. Un paso derecho y después Bombillito. bombillito, correcto. Y ahora Un paso derecho. un paso derecho y después Bombillito. bombillito. Muy bien, Vicky, resolviste el problema. Vamos a ver si te quedó bien. Vamos a ver. Pum, pum. Primero. Segundo, tercero, listo. Eso es todo, ¿viste? Muy bien, Vicky. Estaba fácil este. Vamos al cuarto nivel. Dice, saltar a nuevos altos. O sea, tienes que saltar cada vez que bajan a nuevos. Aquí, ¿quién quiere hacer este? ¿Winder o Vicky? Yo Ajá. ¿Cómo hacemos este? un paso hacia adelante, se salta otra vez. Ajá. Creo que un paso hacia adelante y se salta. Ajá. Si le pones un paso hacia adelante y se salta, vamos a verificar, porque como no está seguro, vamos a darle a ver. ¡Pum! Se te bajó. Ahí ya te saliste. Tienes que devolverte otra vez. Entonces, el último salto, ese último salto está mal. Voy a borrar ese último salto. Si tú ves aquí, ahí te va a quedar arriba el muñequito. Ahí está arriba. Ahora, ¿cómo avanzamos? Girar hacia la derecha. Ajá. Y uno, dos, y cinco pasos hacia adelante y bombillito. Ok. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y bombillito. ¡Pum! Vamos a.
Ta, 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 ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Listo, prendió el bombillito. Este es el nivel 4. Ahora vamos al nivel 5. Ajá, Vicky, ¿cómo hacemos este? Hay que saltar derecho, hay que saltar, Ajá. saltar. Ya va, sa ya salté una vez. ¿Hay que saltar otra vez? No, saltar derecho, derecho, después hay que moverse a la de izquierda. Izquierda. Ajá, izquierda, derecho, derecho. Derecho, derecho. Son tres veces, porque cuando giras a la izquierda no te mueves, solamente giras. Entonces son tres veces a la izquierda. Ya. Ajá. Y después. Ahora saltar hacia la izquierda, derecho, no, saltar derecho, o sea, saltar hacia donde están los cuadritos, no sé cómo decirlo. Ajá, pero si es saltar hacia donde están los cuadritos, tú ahí estás mirando hacia donde están los cuadritos. No. No, entonces tienes que hacer algo antes de poder saltar. Es la derecha, ¿no? ¿Hacia dónde está mirando el robot? Tú tienes que imaginarte hacia dónde está mirando el robot. Si es la derecha o es la izquierda del Está robot. mirando frente a la izquierda. No entendí. Está Está mirando de a la frente. izquierda. Girar hacia la izquierda. ¿Es lo que está diciendo? Está así viendo hacia la izquierda, lo único que sé. Ok. El robot está mirando hacia allá. Ahí donde está, hasta donde estamos, el robot está mirando hacia allá. Ahora, él tiene que girar hacia dónde, hacia la derecha o hacia la izquierda para ir a esa escalera. Hacia el frente. ¿Cómo va a girar hacia el frente? Dime, ¿derecha o izquierda? ¿Hacia dónde va a girar el robot para poder quedar a la... A... Ay, mete eso. Vamos a darle play a ver. Vamos a darle play para que veas cómo vas hasta ahora. Ahí va el muñequito, ta, ta, ta. Ajá, ahí se paró. ¿Hacia dónde tiene que girar? Hacia el frente, hacia la derecha. Si lo pones a mirar a la... Mira para dónde quedaría mirando. Él se va a voltear a la derecha, pero la escalera no está hacia la derecha. La escalera está hacia la izquierda. ¿Sí lo ves? ¿Hacia dónde? Fíjate que lo pusimos a girar a la derecha. Lo pusimos a girar a la derecha. ¿Y viste para dónde quedó mirando? Quedó mirando para la derecha, pero está de espalda a la escalera. Yo necesito que él gire es hacia la izquierda. ¿Ya? Que no entiendo dónde tiene que mirar. Él tiene que ir hacia la escalera, él tiene que subir las escaleras para Ya, poder pero llegar al ¿cuál es cuadrito ese azul. lado? ¿Cómo? ¿Cuál es ese lado? Bueno, es la izquierda, ahí lo puse a girar a la izquierda. Fíjate cómo le doy play y él ahí gira a la izquierda, pum, y quedó de frente a la escalera. Ya Entonces está ahora de frente a la tiene que escalera. saltar. Ahí tiene. ¿Qué es saltar? Ajá, saltar. ¿Cuántas veces? Tres. Dos. Tres veces. Y después, Bombillito. bombillito. Vamos a ver. Ahí va. Ahí va el muñequito. ¡Pum! Prendió el bombillito. Eso es todo. Ese es el nivel 5. Ahora vamos con el nivel 6. Fíjate, en este nivel, ya las órdenes que le vamos a dar no me alcanzan para escribirlas en este cuadrito. ¿Ves? Como no me alcanza para escribirla en este cuadrito, porque tengo que darle muchas órdenes, saltar, girar a la derecha, ir para adelante, ir a la derecha otra vez, devolverse, de órdenes. Entonces, por eso es que me activan ahora lo que son la función 1 y la función 2, que es una forma de abreviar las órdenes que yo estoy haciendo. O sea, si yo le escribo ya una función completa aquí, ¿no? Entonces yo simplemente con escribir función 1, ¡pum! Ya estoy dando todas esas órdenes. ¿Ya? ¿Se entendió, Winder? Sí. Ok. ¿Cómo hacemos este, Winder? En función una, uno ponga dos saltos. Dos saltos. Primero, así. Sí. Ponga girar hacia la derecha.
Ahí no te va a avanzar, Winter, porque él nada más salta cuando tiene una escalera al frente. Una escalera al frente todavía. Ahí no tiene la escalera al frente. Antes de saltar, tienes que darle otra orden. Bueno, girar. No, fíjate. Si yo le doy la orden de saltar, él no hace nada. Ah, ya va, voy a poner aquí función 1. Si yo le doy la orden de saltar, él va a saltar, pero en la misma posición. No se está Yo moviendo hacia sé, adelante. tío, pero yo quiero que poner a avanzar y poner función 1. Ah, ya entendí. Ok. Avanzar y aquí función 1. Ok. Después de saltar dos veces, ¿qué más hacemos? En función 1, ponga girar hacia la derecha. Derecha. Ok. Y Y después. saltar una, dos veces. Ok, saltar dos veces otra vez. Y después. Prender un bombillito. En función 1. Sí. Ok, y después. Después de F1, ponga un salto. Ok. Ah, después. No sé. Ya va. Después. Ya va. Ponga en función 2. Función 2 que ponemos. Girar hacia la derecha o izquierda, no importa. Ok. Derecha. Ah, ponga avanzar 3 pasos y bombillito. Ok. Tres pasos y bombillito. Y después. Arriba, arriba, no, arriba, allá. Ajá. ¿Qué pongo arriba? Ponga avanzar. Ajá. Ese avanzar ahí no te va a llegar para ninguna parte. Ese avanzar no te va a ninguna parte. ¿Por qué? Porque cuando tú me dices este bombillito, a broma, este bombillito que pusimos aquí abajo en función 2, tú estás prendiendo el bombillito que está aquí. El que estás prendiendo. Si tú le das avanzar, él va a querer ir a esta parte, pero no va a poder ir porque no puede avanzar hacia esa parte. El primero Ah, tiene sí. que devolverse. Girar. Hay que girar hacia la izquierda. Ok, giramos a la izquierda. ¿Y después qué más? Avanzar 1, 2, 3, 4, 6 veces. Y prender No, un pero bombillito. ahí todavía no te sirve. Fíjate, te voy a dar play para que veas por qué no te sirve. Pam, pam. Ahí vas bien, ahí vas bien. Prendiste el bombillito y izquierda. Pero ahí no le puedes dar avanzar porque él va a querer avanzar hacia acá y no puede avanzar hacia acá. Él todavía tiene que girar. Entonces, quite ese girar y póngalo en función 2. Y el otro girar hacia la izquierda, también póngalo en función 2. Y ahora. Después, arriba ponga 6 avanzar y bombillito. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un bombillito. Eso es. Ahora sí se resuelve el problema. Vamos a ver, pum. Tac, tac. Bombillito, giró, prendió, se devolvió y prendió el otro bombillito. Eso es todo. Muy bien ahí, Winter. Muy bien. Ahora le toca a Vicky usando esas funciones. Fíjate, Vicky, que aquí hay un montón de cuadritos. No tienes que saltar para ningún lado, pero hay un montón de bombillitos por prender. ¿Qué hacemos para poder prender todos esos bombillitos y que me quepa en esas funciones? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 7, 7 derechos. Siete derechos, así seguido. Ajá. Ok. No. ¿Y No, 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 sí, no. entonces qué hago? A ver, uno derecho bombillito, uno derecho bombillito. Ajá, uno derecho bombillito, Uno bombillito, uno derecho derecho bombillito. bombillito y uno derecho bombillito. ¿Y después? Ya. Ya fue, tienen que hacer la vuelta a la derecha.
Ajá, pero ahí no has prendido todos los bombillitos todavía. Por eso, tienes que hacer la vuelta a la derecha para prender la otra fila. Ajá, pero ahí en las órdenes que llevas puestas, nada más llevas 4 bombillitos. Ah, cierto. Entonces hay que poner otra filita y otro bombillito. Ok. Otra flechita y otro bombillito. Llevas 6 bombillitos. ¿Y ahora qué hacemos? Falta uno más. Pero ya esa función no me permite escribirle más. Ahí murió. El robot ya no puedo darle otra orden. Porque ocupaste todo el método principal y ya se te acabó el espacio. Ya no puedes darle más órdenes. Hasta ahí muere. Qué Entonces, ¿qué hacemos triste. para poder darle otras órdenes distintas? ¿Qué hacemos para poder darle más órdenes a este? No sé, profe, mucho, mucho estrés. No vale, qué estrés. A ver, Win, ¿qué puede hacer Vicky para que le rinda más el espacio? Pues tendría que quitar todo lo que hizo arriba y ponerlo en función 1 y 2. Ok, ahí queda más espacio, ¿viste, Vicky? A Winder, deja que Vicky piense ahora. Ya la ayudaste con eso, está bien. Ajá, No, ya pensé fíjate. mucho. Te quedó ahí en la función 1 y después en función 2. Lleva 6 bombillitos, pero ajá, ¿cómo hacemos para poder usar esas funciones? Ahora uno derecho, un bombillito. Derecho, bombillito, y después, ¿qué más? Hay que... No te escuché. Te dejé de escuchar, Vic. Aló. Profe. Ahora Oh. sí. Ay. Ajá, ¿qué me dijiste? Que hay que pasárselo a la derecha. Ajá, a la derecha. Pero ¿dónde lo hago, Vicky? ¿Dónde lo pongo? ¿En función 2? ¿En el método principal? ¿Qué escribo en el método principal? Porque todavía, si yo le doy play aquí, chiquito no se va a mover a ninguna parte. Porque no le he dado ninguna orden en el método principal. ¿Cómo hago para que él se mueva en el método principal? No te escucho, Vicky. Te está fallando el internet, parece. Aló. Aló, Vicky, ¿me escuchas? Oye, internet. Ajá, ahora sí, ahora sí. Oh, hay que ponerlo en el modo principal, en que tiene que ir a la derecha. Ya va. Primero F1, porque ahí va a ir prendiendo todos esos bombillitos. Fíjate, si yo le doy ahí F1, él va a prender ya 4 bombillitos, porque va a avanzar y va a hacer todo lo que dice en F1. ¿Ya? Va a prender 4 bombillitos. Después de poner F1, ¿qué más hago, Vicky? Si yo le doy a F1, fíjate que ahí te puse F1, él va a hacer todo lo que está en F1, que es prender 4 bombillitos. Él va a Y prender también cuatro hay que bombillitos. poner F2 para que haga todo lo que está en el F2. Ok, tengo que ponerle F2. Y después de F2, ¿qué más hago? También tengo que poner abajito en el funcionamiento 2 que tiene que ir a la derecha o en el inicial. Ok, girar a la derecha. Y después de girar a la derecha, ¿qué más hace? Después de girar a la derecha, hay que poner un derecho y bombillito. Ajá, derecho, bombillito. ¿Y después? Derecho, bombillito. No, si tú le pones derecho bombillito, ya se te pierde. Él te va a apagar el último bombillo más bien, fíjate. Yo le voy a dar play para que vea. Él va a prender los 7 primeros bien. Pan, gira a la derecha, prende el primero, pero ya después se te apaga. Entonces es que tiene que voltearse a la izquierda. A la izquierda.
No sé. Fíjate hacia dónde está mirando el robot. ¿El robot necesita a la derecha o a la izquierda? A Imagínate que la tú eres el derecha. robot, Vicky. Imagínate que tú eres el robot. ¿Hacia dónde tienes que girar? La derecha. Exactamente. Entonces yo le pongo aquí girar a la derecha y después de girar a la derecha, ¿qué más le pongo? Un flechito, ¿Un qué? una luz. ¿Una lucecita? No. La lucecita Ah, no te va a ayudar. un saltar. Saltar, ¿para dónde va a saltar? Ahí no salta nada, si está todo plano. Ah, es que se tiene que mover derecho, pero no sé cómo hacer para que se mueva derecho. Ya se giró a la derecha, fíjate, con esa flechita que tú le pusiste a la derecha. Y ahora tú le puedes poner que se mueva hacia donde tú quieras. Ahí él se giró a la derecha y quedó de frente a los otros bombillitos. Una vez. Entonces ahora sí, profe, ahora tiene que poner una flecha por arriba. Flecha para arriba, bombillito. Flecha para arriba, bombillito. Flecha para arriba, bombillito. Y así con todo, ¿verdad? Ajá. Abreviado eso, Vicky. Ya tú lo tienes abreviado. No tienes que escribirlo otra vez todo. Ah, flecha, flecha, flecha. Arriba, flecha, bombillito. Ok, ya tú lo tienes escrito. ¿Dónde lo tienes escrito? Ya tú tienes para prender cuatro bombillitos con un solo botón. ¿Cómo hace para prender cuatro bombillitos con un solo botón? No hay límites en el F1 ni en el F2. No hay límite. Tú puedes ponerle el F1 y el F2 cuantas veces te permita ese método principal. Esa es la única limitante. Que te permita hacerlo el método principal. ¿Ves? Entonces, ahí Vicky, ¿cuál botón te sirve más? F1. F1, exactamente. Con F1 prendiste cuatro bombillitos. ¿Y después qué te falta? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y seis bombillitos. No hace falta. Ya con F1 tienes cuatro. Nada más te faltan dos. Tú le pones F1, ya te los prende. Y si te le pones F2, también te los va a prender automáticamente. ¿Ves? Entonces lo hay que ponerlo en el F2. Ok, le ponemos F2. Y listo. Ahí resolviste el problema. Ya está todo resuelto. Fíjate que te alcanzó el espacio. Y si yo le doy play, ahí lo va a hacer todo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, No, profe. gira. ¿Por qué no? Se va a Se sale, pasar. creo. Él se va a salir, pero ya aprendió todos, que es lo importante, Ah, ya. ¿oíste? Hizo un paso de más, pero ya aprendió todos, que es lo importante. ¿Ves? Con eso ya estamos de nivel. Eso es todo. Ok, Sí. ahora voy con el 8. Ajá, Winter, ¿cómo hacemos este? Este está interesante. En F1 hay que poner adelantar bombillito, adelantarse bombillito, Avanzar así. avanzar y bombillito. Ah, no, sí. Y entonces, ¿qué más hacemos? Otro avanzar y bombillito. Ok, ahora ponga los principales comandos a saltar. Okay, salto. F1 F1. y girar ¿hacia dónde? Hacia la derecha. Hacia la derecha. Listo. Ahí no te prende los dos bombillos, ¿viste? Hay un error ahí. Hay un error ahí. Dos bombillos. Te prende uno solo. Ya va. Ah, Es más, salto. ni siquiera llegas hasta la esquina, ni siquiera llegas al cuadrito de la esquina. Te vas a voltear antes de la esquina. El espacio que salté, ¿no? Fíjate,
No, saltaste uno, está bien. Fíjate, el Por primer eso. paso es saltar. Ahí está el salto. Ok. Pues dice, avanzar y bombillito. Eso te prende el primer bombillo. Correcto. Hay que Después avanzar dice otra vez. avanzar y bombillito, pero él va a querer prender es este y ese no tiene bombillo. Ya, entonces, mueva ese bombillito para abajo y al lado de ese ponga un adelante. Avanzar. Ahora sí vas a prender el bombillito de la esquina, giraste a la derecha. Bien, ¿ahora qué más hacemos? Ahora, ay, sí, ajá. Ahora en F2 ponga bombillito avanzar. Bombillito avanzar. Otra vez. Bombillito Sí. avanzar. Bombillito avanzar. Perdón, lo puse al revés. Así, bombillito avanzar y bombillito avanzar, es lo que me dijiste. No, 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 no. Sí, Avanzar bombillito. avanza lo mismo. Ok, avanzar bombillito, avanzar bombillito. Ok, ¿qué más hacemos? No sé para qué estás haciendo eso, pero ajá. Ajá, ahora ponga F2 arriba. F2, no te va a prender esos bombillitos. F2 no te va a prender ninguno. Ah, Esta fila. ya. Ya va. Ya. Entonces. Hay que quitar todos los de F2. Todo lo de F2, ajá, lo quito todo. Listo. Listo. Ahora estoy ahí. Avanzar, avanzar, bombillito en F2. Avanzar, avanzar bombillito. Okay. Avanzar, avanzar, bombillito. Avanzar, avanzar bombillito. Ah. Ajá. Ahora arriba, póngale girar hacia la derecha otra vez, ¿no? ¿Se ven así? Sí, tiene que estar a la derecha otra vez. Está bien. Después hay que poner F2. Después. ¿Qué hago ahí? Te va a quedar en la esquina de abajo. Te debería quedar aquí, ya con este bombillito prendido. Ya. Entonces, arriba póngale avanzar, avanzar bombillito, arriba. No, ahí te va a faltar. Ahí te va a faltar algo. Antes de eso. Ah, claro. Girar. Exactamente, hay que girar primero. Entonces voy a mover esto para acá. Y giramos hacia dónde. Ya va. Antes de esto, ya que después del F2 viene un girar, ponga el primer girar, bueno, el segundo girar, póngalo en comando 2. Ok, tú me dices que ponga este aquí. Sí. Y acomodamos esto. Ajá, y ahora. Ay, hay que avanzar, hay que girar, perdón, hacia. Ya ¿No? se gira, ya giró porque F2 me dice que ya Sí. gire. Correcto. Ahora puedo ponerle este, está bien. Todo se Se supone que ya acomoda. giré. ¿Quieres verificar a ver cómo vamos? Sí. Vamos a verificar a ver. Pan, ajá, prendió, prendió, prendió. Bien, vamos bien. Pum, nada más te falta ya un pedacito, nada más. Un cuadrito. ¿Cómo lo hacemos? Ponga F2 otra vez. F2, no. Si le pones F2, se te va a pasar y te va a apagar el otro. Si le pones F2, te va a apagar el otro bombillo del. Fíjate, ahí va. Te va a prender todo, pero después te va a apagar y te va a tocar volver a prenderlo. Ah, ya va. No giró. ¿Por qué no giró? No lo sé.
Ah, ya va, porque él no gira, él en F2, él apaga, él prende todos los bombillos de una fila doble, pero en este caso la fila no es doble, sino que es media fila nada más. Tú tienes que girar antes, tienes que girar antes. Entonces, no te sirve, ese último F2 no te sirve, voy a quitarlo. Ese último F2 no te sirve. Ya tú estás parado Entonces, ahí con el bombillo prendido. ¿Cómo hacemos para aprender? es fácil, en el principal comando ponga adelantar, no, Ajá, pero ya va. adelante. Como quité el F2, como quité F2, el robot todavía no ha girado. Él no ha girado, él todavía está mirando a la vacía. Está mirando para acá, todavía. Entonces hay que girarlo primero. Ya. Si ¿A dónde pongo lo giro? F2 o pongo girar, creo que me da el mismo resultado, ¿no? Claro, lo que pasa es que si pones F2, te va a hacer un montón de cosas como en el aire que no van a funcionar. Gira. Entonces Dale. es mejor que le pongas gira nada más y ya. Girar hacia la derecha. Correcto. Girar a la derecha. ¿Fue? Avanzar, avanzar, bombillito. Correcto. Avanzar, avanzar, bombillito. Muy bien, ahí está el problema. No fuiste muy eficiente, Winder, con las funciones, pero está bien. Resolviste el problema, que es lo importante. Vamos a ver. Pan, ahí va, ahí va. Ahí va. Perfecto, ahí lo prendió. Listo. No este. Y ahora le toca a Vicky este. A Vicky, ¿cómo hacemos este? Hay que tratar de ser lo más eficiente posible con las funciones, para usar la menor cantidad de botones posible. ¿Cómo hacemos, Vicky, con este? Ahí Winter también la puede ayudar. Ajá, Vicky, ¿cómo resuelves? ¿Cuál será tu primera orden? Hay ¿Cómo te que la pongo? saltar de enfrente, saltar. Ajá, salto. Saltar, ya. Después se tiene que saltar de nuevo, pero para la derecha, creo. La derecha no. Si el muñequito se va a la derecha, no va a ir hacia la escalera que está ahí, Ah, sino que. ya. Entonces a la izquierda. Ok. Primero girar a la izquierda y después saltar otra vez. Ajá. Y después. Después caminar derecho dos veces. Derecho, lucecita, derecho, lucecita. No. No te ayuda a Sí. caminar derecho ahí. No te Hay que ayuda a caminar saltar. derecho. Primero, Vicky, empecemos por aquí. Si yo le empiezo a poner todo este montón de órdenes aquí arriba, en el método principal, él no me va a servir. ¿Por qué? Porque no me va a alcanzar los cuadritos para darle todas las órdenes. Entonces, Entonces hay que ponerlo empezar en F2 o F1. correcto, en F1 o en F2. Segundo, todos esos cuadritos son azules. Todos esos tienen que prender. ¿Cómo hacemos? Primero hay que saltar, que ya lo pusimos, después ir a la izquierda, ya lo pusimos y después saltar. Ajá. Ahora estás arriba de este primer cuadrito, pero está apagado. Ah, tiene que haber una lucecita. Ajá, ¿dónde pongo la lucecita? Al ladito del saltar. Ahí arriba. Arriba, arriba, donde no hay, ¿no? Al ladito del saltar. Mejor ponerlo aquí en función 1. Ya. Mejor ponerlo ahí. Y ahora, después que prendiste ese bombillito, ¿qué más hacemos, Vicky? Ya. Ponemos en función 1, hay que caminar dos derecho, dos veces derecho. Ok, pero él no va a caminar ahí, Vicky. Puede ¿Por qué? caminar ahí. Porque no, él no baja la escalera caminando.
Fíjate que ahí no lo... Ah, tiene que saltar. Tiene que saltar, exacto. Si yo le pongo así, él intenta caminar, pero no camina. Entonces, voy a borrar estos dos de caminar. ¿Y qué tiene que hacer? Saltar. Saltar. Entonces le ponemos saltar y después, ¿qué más? Bombillito, saltar, bombillito. Bombillito. Ahora no puede saltar. Si él intenta saltar, él va a saltar en la misma posición. ¿Ves? Entonces no sigue avanzando. Tiene que ir derecho, bombillito. Derecho, bombillito, ajá. Saltar. Saltar, correcto. Bombillito. Después de saltar, ¿qué hacemos? Después de saltar, tiene que moverse a la derecha. Correcto, a la derecha. Ok. Ahí entonces, Vicky, estás arriba del segundo, la segunda tarima, vamos a decir así, pero no lo... ¿Cómo hacemos ahora? ¿Ya va qué? Hasta ahí, así como está esto, ya tú estás arriba de este segundo cuadrito, pero no ya lo has prendido. Hay que ponerle una lucecita. Ajá, ¿dónde le pongo la lucecita? Al lado del saltar. ¿Cuál saltar? El que está. Fíjate que la última orden que le pusiste aquí fue girar a la derecha. Hay que cambiar el de la izquierda, creo que es el izquierdo o el derecho, no me acuerdo, a un bombillito. Ok. Pero te voy a explicar otra, para ver si me entiendes esto. Como ya tú tienes el bombillito aquí en función 1, es mejor, Vicky, tratar de aprovechar la función. Es decir, tú estabas aquí arriba con el bombillito apagado. Entonces, lo prende el otro, avanza, prende el otro y después salta y gira. Vas a estar aquí arriba con el bombillito apagado. Si tú le pones F1 otra vez, él lo va a prender, salta, prende el otro, avanza, prende el otro, salta y gira. ¿Y sí me entiendes? Sí. ¿Ves? Entonces, vamos a ver cómo vamos hasta aquí. Fíjate, cómo lo va prendiendo. Pum. Prende, 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 prende. Y ahí quedó arriba sin prenderlo. Aprender ese. Hay que poner una lucecita ahí. Y tiene que saltar. Lucecita no te sirve, hay una mejor. Hay que poner un F1 de nuevo, creo. F1, exactamente. Si tú le pones otra vez F1, ahora te va a quedar en 2. ¿Dónde te va a quedar? Si tú le pones el F1, él te va a prender ese, va a saltar el otro, va a avanzar, va a prender el otro y va a saltar otra vez y gira. ¿A dónde? Creo que va a terminar en el otro cuadrito, en este, ¿verdad? Ahí, sí. Ok, va a quedar en ese, pero con el bombillito apagado. Va a quedar encima de ese, con el bombillito apagado y mirando hacia allá. ¿Cómo hacemos para prender esos últimos tres? Hay que poner... ¿Qué le ponemos? Tiene muy mala señal. Sí. Se le fue la señal, sí. Ajá, Vicky, ¿qué le ponemos? A ver. Creo que otra vez un F1. Si tú le pones F1, ahora te va a quedar encima de este. Bueno, sí te sirve igual poner un F1, porque no te va a pagar el último. Sí te sirve. Vas a dar un paso de más, pero te sirve el F1 durante. Está bien. Eso te resuelve el problema. Da un paso de más, pero fíjate cómo va. Pam, prende, prende, avanza, prende. Va todo, ta, 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 y te va a quedar encima de... Pero ya habías resuelto el problema. ¿Se entendió? Sí. Muy bien. Ok, vamos con... Este fue el que me costó a mí. Yo no he podido resolverlo todavía. Vamos a ver cómo hacemos este, Winter. ¿Qué se te ocurre aquí? No lo sé. Fíjate, te voy a dar una clave para pa que no cometa los mismos errores que cometí yo.
Yo intenté primero apagar, o sea, prender este bombillo y después de prender el otro. Pero así no le encontré solución. Entonces, yo creo que primero tenemos que prender este y después de prender este, nos bajamos y subimos y prendemos al otro. ¿Ves? ¿Cómo hacemos para pa prender el primer bombillo? No sé si usar los comandos, pero bueno. En F1 ponga avanzar. 1, 2, 3. Salto, girar a la izquierda. Salto, salto, girar hacia la derecha. A la derecha, ¿por qué? No vamos para llegar al otro, pues. Va el que está al ladito del robot aquí. Vamos a aprender primero este. Bueno, Es el que vamos a entonces aprender el primero. izquierdo. Ahí giramos a la izquierda. Giramos a la izquierda. Ya. Vale. ¿A dónde quedamos con ese girar a la izquierda, Winder? Quedamos aquí ya. Yo puedo rayar. Sí, yo puedo rayar. Sí. Acá estamos acá. Ah, exactamente. Quedamos ahí, pero ya mirando hacia la izquierda. Ya mirando hacia donde está el cuadrito azul. Hacia allá, exactamente. ¿Y ahora qué hacemos, Winder? Pues ponemos un F1 en los comandos. Ok. Vamos a ver, F1 y después. Y eso se puede girar. ¿Cómo se sabe que hay un cuadro ahí? Ah, no, no hay cuadro. Ya. No, no hay cuadro. Tú tienes que Hay que bajar saltar. la escalera, tienes que bajarla así. Primero giras aquí a la izquierda, después aquí saltas hacia abajo y avanzas hacia allá. ¿Y cómo nos vamos a devolver? Él puede que saltar dos cuadros. Sí, él puede saltar hacia abajo ahí con dos cuadros. Ese sí no es rollo. Dale, entonces. Saltar arriba. Ok. Saltar. O en F2. O no, en función 2. Ajá, pongo un F2. No, no, que si en vez de poner ese saltar arriba, si lo ponemos en función 2. No sé. No sé, no, porque no lo he probado. No lo he probado. Hasta ahí vamos Póngalo bien. abajo. Hasta ahí vamos bien Póngalo todavía. Dale, Como dale. tú prefieras. Ponga eso abajo. Lo Quita el ponemos abajo. F2 y ponga. Sí, póngalo abajo. Ok. Entonces aquí voy a Ajá. poner F2 arriba. Entonces, Ajá. después hay que girar hacia la ¿Hacia dónde hay derecha. que girar? ¿Hacia dónde hay que girar? Hacia la derecha. No, derecha no. Derecha te tira para el barranco. Tienes que ir a la Ah, izquierda. entonces izquierda. Tienes que ir a la izquierda. Ajá. Después de la izquierda, ¿qué hacemos? Avanzar un cuadrito, girar hacia la derecha, ahora sí, ¿no? Correcto. Y saltar. Y saltar, saltar. Ajá, saltar. Correcto. ¿Y después? Avanzar 2 veces y poner un bombillito. Correcto. Ajá. Y ahora, Aún. hasta ahí ya prendimos el primer bombillito. Vamos a ver, vamos a verificar. Pam, pam, pam. El primer bombillito. ¿Y ahora qué hacemos? Ah. Ponga F1, que era solamente para probar, ¿qué pasa si pongo F1 de ahí? No, si tú pones F1, va a pasar. Fíjate cómo está el robot. Si tú pones F1, él es que tiene que ir tres espacios hacia adelante. Entonces, él no se va a poder mover hacia adelante. Esos tres espacios los pierde. Va a saltar hacia Ya. adelante, pero tampoco puede saltar hacia adelante. Gira a la izquierda y salta hacia la izquierda. Sí, te va a quedar aquí. ¿Ok? Y después va a girar otra vez hacia la izquierda y va a quedar mirando, o sea,
Va a quedar en este cuadrito, pero mirando hacia acá. Así te va a quedar. ¿Ves? Vamos a probar. Ahora sí puedo poner F1 para probar si estoy bien o no. Vamos a ver. Pam, pam, pam. Te va a quedar en la misma posición donde empezamos el juego. Ahí te debería quedar. Ahí. Ok. Y está bien. Te sirve. Te sirve esa posición ahí. Creo yo que te sirve. Ya. Entonces... ¿Y ahora qué más hacemos? Pone F1 otra vez. Correcto. F1 otra vez. ¿A dónde te lleva ese F1 ahora? Ese me lleva a donde estábamos antes, solamente que girando. Ya va, acá mismo. Ahí, a donde habías marcado tú. Okay. Sí. Pero te va a dejar mirando hacia la izquierda. Te va a dejar mirando hacia donde habías marcado tú antes. Ahora, ¿qué hacemos? Sí. Ya está casi resuelto. Está... Ya. Ajá. Ajá. Creo que hay que poner un girar arriba. ¿Girar hacia dónde? Hay que girar dos veces, creo que hacia la izquierda. Correcto. ¿Y ahora? Creo que hay que poner F2. Si tú pones F2, no te va a quedar. ¿Por qué? Fíjate, cuando tú le das a girar dos veces a la izquierda, vas a quedar en esta posición, pero mirando hacia acá. ¿Correcto? Ajá. Si tú pones F2, ¿qué te dice F2? Va a brincar y te va a quedar aquí. Pero después va a... ¿Verdad? Va a intentar caminar hacia allá, no va a poder caminar a la derecha, va a saltar. Ah, bueno, igual sí lo prende, ¿viste? Yo creo que lo prende con el F2. Yo creo que sí te lo prende. Te lo va a prender con el F2. Va a hacer algunos movimientos raros ahí, pero al final va a servir. Sí lo prende, vamos a ver. Vamos a ver, pam, pam, pam. Giramos dos veces. Ah, no, ya, está bien. Baja, después vuelve a subir, gira dos veces, se va hacia atrás, pum, y te lo va a prender. Muy bien, muy bien. Dígale, está bien, está bien. Sí te lo prende. Ok, ahora vamos con el nivel 12, Vicky. ¿Cómo hacemos para el nivel 12? Ay, no. Vamos a terminar este juego, dale. Vamos a darle hasta donde lleguemos. Está interesante. Ese nivel 10 yo no lo había podido resolver. Ve, profe, me lo pone a mí. Si el profesor de matemáticas no lo puede hacer como una niña así. No, pero este está más fácil que el anterior. Este está más fácil porque es el mismo movimiento repetido. A ver, aquí tiene que ir derecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces. Derecho 7 veces. Yes. Derecho 7 veces. Fíjate lo siguiente. Tú puedes poner derecho con bombillito, ¿correcto? Ajá. Entonces tú me estás diciendo que es 7 veces. 7 veces, tú puedes ponerlo así. Lo pones aquí en F2. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahí ya resumiste el derecho bombillito 7 veces. Pero tienes que ponerlo en el método principal. ¿Qué ponemos ahí en el método principal, Vicky? Ay. No sé. Sí. ¿Cómo no vas a saber? Piensa. No sé qué hay que poner 7 veces para adelante. No, ya te dije. El 7 veces de prender bombillito, adelante, prender bombillito, adelante, prender bombillito, ya está resumiendo. ¿Cuál es el botón que te está resumiendo ese 7 veces? El F1. No, el F1 no. El F1 nada más te lo hace una sola vez. El F1 lo hace 7 veces. ¿Me entiendes?
No. Ok, te explico aquí otra vez. Fíjate. Tú estás por F2, que haga 7 veces lo que dice F1. Y F1, que vaya adelante y prenda el bombillito, nada más. F1, uno, nada más te dice un paso adelante y prendo bombillo. Es lo único que te dice F1. Pero F2 te está diciendo que va a ser 7 veces lo que dice F1. ¿Sí me entiendes ahora? Sí, pero no. Que yo aquí en el método principal lo que tengo que poner es F2 nada más. Si tú pones F2 con un solo botón, ya estás prendiendo los primeros 7 bombillitos. Vas a prender todos estos 7 bombillitos aquí. Ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está bien. Ahí lo vas a prender con un solo botón. Ya aprendiste esos 7, ¿ves? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Listo. ¿Viste? Nada más con F2. Ahora, ¿qué más hacemos, Vicky? Ahora tiene que saltar e irse para la de la izquierda. Tiene que irse a la izquierda. Ese irse a la izquierda, yo te recomiendo que se lo pongas en el. A ver. Lo vamos a poner aquí. No, ay, no. No lo pongo aquí, lo pongo arriba. Vamos a ponerlo arriba. Sí. Ok, lo pongo arriba. Después de ponerlo arriba, ¿qué más hacemos, Vicky? Caminar 8 veces, ir hacia adelante 8 veces. Ok, lo vamos a hacer 8 veces. Si lo hacemos 8 veces, ¿en dónde tengo que escribirlo? ¿Cómo lo escribo? En la F2. Ok, voy a poner F2, pero F2 nada más tiene 7 veces. Entonces, Entonces ¿qué me po? falta una más. Hay que poner otra en el F2. Hay que poner otra F2. Sí. O poner otra F1 en el F. Ok. Ah, Yo voy a intentar poniendo otra F1 en el F2. Vamos a ponerlo así. Ahí está bien. Ahí debería prender los primeros 7, los 8. Ahí vamos bien. Ah, no, te va a apagar ese último. Te lo apaga. ¿Te lo prendió? No, no brincó. Es que falta brincar también. Ya va. Nos falta, antes de F2, nos falta brincar uno. Pero creo que si lo pongo aquí 8 veces, él te va a pagar el último. Creo que te va a pagar el último. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Te lo apaga y después sigue. Ah, no. Falta todavía. No, no te va a servir así. Prefiero poner, en vez de F1 aquí abajo, voy a poner el girar. Ahora, saltamos, giramos a la izquierda otra vez y ahí pongo F2. O sea, ya va. Izquierda. Prendemos bombillo. Y ahí pongo F2 otra vez. Esa me sirve. Ahí vamos a prender las dos filas. Con eso que tengo escrito ahí, se van a prender las dos primeras filas. No sé si me vaya a alcanzar para todas las demás, pero vamos a ver. Vamos a ver si me alcanza. A ver. ¿Cómo hacemos aquí? Aquí, play. A ver. Ya me prende las dos primeras filas, seguramente. Ahora, Vicky, ve pensando, ¿cómo prendemos las demás? Prendiéndolas. Se paró Ah, por una, no llega a prender más. tiene que prender las otras tres. Ajá, me faltan 4 filas todavía, me faltan 4 filas por prender. Y aquí me faltaron 3 bombillos. ¿Cómo hacemos para corregir eso? Giré a la izquierda, salté. Aquí tenía que prender. Giré a la izquierda, salté. Aquí me faltaba un bombillito. Y ahora giro.
este lo quito y le pongo el F2. Ok, ahora sí. Ahí lo va a prender todo. Las dos primeras filas. Ahí prende las dos primeras filas, Vicky. ¿Cómo hago para prender los otros? Y después tiene que saltar. ¿Para dónde tengo que saltar? Para la derecha. Para la derecha. Pero fíjate que ahí me está quedando mirando a la izquierda. ¿Cómo hacemos para ponerlo a mirar a la derecha? Hay que moverlo para que mire a la izquierda. Para que mire a la izquierda. Ajá, ¿cómo lo movemos? ¿Qué le doy? Espérame. Ya, profe. Ay, no sé. Tiene que poner en F1. Hacia la que se mueve hacia la izquierda. En F1. Hacia la izquierda. Espérame. En F1 que se mueve hacia la izquierda. Fíjate que si tú estarías cambiando todo F2 también. No digo que esté mal, pero hay que revisar bien porque te va a cambiar todo. Hay que pensarlo bien ahí. ¿Cómo hacer? Si se le ocurre algo a Winter, lo puedes decir, Winter, no hay problema. Sí, si ponemos 2 girar y después ponemos F2. Ok, 2 girar a cualquier parte, porque igual va a girar, no importa si a la derecha o a la izquierda. Y ahora le pongo, antes de poner F2, yo tengo que bajarlo, porque fíjate que está en la parte alta. Para bajar, ¿qué tengo que hacer? Primero saltar, después saltar. Primero saltar. Y después le doy a F2. Ok, le doy a F2 ahora. Pum. Si estoy en F2, él me va a prender los primeros 7 bombillos, pero me va a faltar uno más, parece. O va a prender los últimos 7, pero el primero no lo va a prender. Eso es lo que va a hacer. De la tercera fila me va a faltar el primer bombillito, no lo va a prender. Ah, sí, lo prendió. Le faltó girar. Le faltó girar otra vez. Antes de... Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a ponerle a prender el primer bombillo, giro y después le doy F2. Me van a faltar botones. No me va a servir esto que estoy haciendo. No me va a servir esto que estoy haciendo. Voy a corregir. ¿Cómo puedo corregir esto? ¿Qué se le ocurre a Winter? En vez de escribir 7 veces F1 aquí, ¿qué puedo hacer para corregirlo? Aprovechando. Poner un F2 en F2. Poner un F2 en F2. Podría, ¿no? Yo creo que si le pongo F2 en F2 va a generar un bucle infinito y eso no se va a... No se va a parar. Si lo pones así, no se va a parar. Lo que puedo hacer es aquí en F1, puedo poner más pasos. Vamos a ver, si yo le pongo aquí 4 pasos, entonces cada F1 ya significa 4 pasos. Quiere decir que si yo le doy 2 F1, me va a prender 8 bombillos. A ver, 2 F1 me va a prender 8. Pero necesito... ¿Cómo hacemos aquí? Girar o saltar. Girar y saltar. Necesito y girar, pero si le pongo 8 bombillos, el último bombillo me lo va a apagar. No puedo ponerle 8, tienen que ser 7. Entonces, para que sean 7... ¿Qué puedo hacer? Voy a borrar todo lo que está ahí arriba. ¿Cómo hago para que sean 7, Winner? Porque si le pongo 2 veces F1, 8. Pero no puedo ponerle 2 veces F1 porque me lo va a borrar.
El último me lo borra. Ya, voy a ponerlo aquí para que lo vea. Si lo pongo así, el último me lo va a apagar. Y después gira. ¿Ves? Entonces no me sirve así. Entonces ponga un bombillito después de F1 en comando 2, ¿no? Ajá. Poner un bombillito más en comando 2. Correcto. Eso sí me sirve. Ok. Ahí giro. Después de girar. Ah, ya va, pero son dos F1, así. Dos F1 y después el bombillito, correcto. Ahí giro. Y después de girar, ¿qué más hago, Winder? Saltar. Saltar, aquí en F2, pum, ahí. Después de estar arriba, ¿qué más hacemos? Ponga otro girar. Ajá. Gira a la izquierda. 2F1. Primero tiene que ser bombillito. Para que prenda el primero. Para prender el primero. Primero le pongo bombillito. Y después F1. Sí. O volvemos a poner F2 aquí. Y listo. Y ahí me lo vuelvo a repetir. Vamos a ver. Ahí ya yo estaría prendiendo las dos primeras filas. Con esos dos botones estoy prendiendo las dos primeras filas. Y las estoy... A ver, pum, sube y ahora va con la segunda. Ahí va. Ay, pero se bajó. Ajá, ¿cómo hacemos ahora? Se bajó, no sé por qué. Se baja por la cuestión de que... dando a la izquierda dos veces. Pero ajá, ¿cómo hacemos ahora para que vaya a la tercera fila? Yo creo que esa orden está bien ahí. Se puede trabajar con esta para pa hacer todo lo demás. ¿Cómo hacemos para que vaya para la tercera fila, Vicky? O Win. Profe, Wendy quería decir algo. Y Vicky no quiere decir nada. Exactamente. Dale, pues, Vicky, dale. ¿Cómo nos vamos? Fíjate dónde está el muñequito. ¿Cómo nos vamos a la tercera fila? Hay que darle vuelta a la derecha o a la izquierda, no sé. A la izquierda, tiene que ser a la izquierda. A la izquierda. Okay. Una a la izquierda. Y después, ¿verdad?, de una a la izquierda, ¿qué más hacemos? Hay que moverlo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces hacia adelante. 8 veces hacia adelante. 8 veces hacia... No, ya vaya. Si giro a la izquierda, el muñequito me va a quedar mirando hacia allá. Estoy girando a la izquierda, el muñequito girando, mirando hacia allá. Tengo que subir dos, o sea, tengo que saltar dos veces. Saltar dos veces. Uno para subir y el otro para bajar. ¿Sí se entiende? Sí. Ajá, saltamos dos veces entonces. Uno y dos. Y a aprender todos esos, ¿qué hacemos? Caminar 7 veces. Ok, tengo que girar a la derecha primero. Pongo el bombillito y le pongo F2 otra vez. Ahí me va a prender toda la fila 3 y 4 también. Yo creo que me prende la fila 4 de una vez. Vamos a ver. Pam, 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 pam. Vamos a ver cómo vamos ahí. La prende otra vez. Ok, ahí vamos bien. Ahora yo necesitaría otra vez F2 y no sé si me vaya a pagar lo que ya había hecho. Voy a poner otra vez F2 aquí. Vamos a ver cómo vamos aquí. Le pongo F2. Yo va a quedar pegado en la fila 3, en la primera... Y voy a tener que repetir eso mismo que... Me parece que va a quedar en la fila 3 el muñequito.
Ven, me apaga ese bombillito. Ajá. Entonces tengo que repetir lo mismo que escribimos ahí arriba, pero no me va a alcanzar. Otra vez quedar sin espacio aquí. No me va a alcanzar esto. Porque tendría que darle izquierda, bombillito, saltar dos veces, tres. No me está sirviendo esto. ¿Cómo corregimos esto, Winder? ¿Qué se te ocurre? Borra todo y comienza de nuevo. Borramos todo. Ok. Listo. Reseteado. ¡No! Winder dijo que ¡Qué comando lo borráramos todo. Es que no buenísimo! nos sirvió, Vicky. No nos sirvió. Si no nos sirvió, hay que borrarlo ¡No! todo. ¿Cómo hacemos? Ajá, Vicky, ¿qué se te ocurre ahora? Ya, profe, mis ideas se fueron al retrete. Profe. Winder, ¿cómo hacemos ahora, Winder? En función 1, ponga bombillito adelante, bombillito, bombillito adelante, bombillito, Ok, bombillito adelante. primero, ¿verdad? Y después adelante. Así. Sí. Primero bombillito, después adelante. Ok. Bombillito adelante. Ajá, prende 4. El F1 prende 4. Pero necesito que sean 7. ¿Cómo Ya. hacemos? Eso ya está bien ahí, creo. Ya va. Creo yo también. Creo yo que estaría bien así. Pero vamos a ver. Dele a Go para ver qué pasa. Quiero ver qué pasa. Ok, va a prender los primeros 4. O no, va a prender 3 nada más. Sí, es verdad. Va a prender 3. Porque el primero no. A ver, tengo que. Va a prender 3 porque el primero no lo prende. Pues no se prende el primero. Prende 3 nada más. Entonces, yo tendría que poner F1 dos veces aquí en F2. ¿Correcto? Y ahí va Sí. a prender. Ahí va a prender primero 7 bombillitos. Si lo pongo dos veces. Yo creo que el último avanzar de función 1 está de más. Ok. ¿O no? No, pero hace falta. Hace falta. Ah, bueno, no sé, se le puede quitar también. Yo creo que sí se le puede quitar. No, porque para poder prender otro bombillo, que es la primera instrucción, para poder prender otro, él tiene que avanzar. Si no avanzara en el último, él te va a apagar el primero. ¿Sí me entiende? Ya. Arriba, ponga, girará la derecha. A A la izquierda tiene que ser. la izquierda, a la izquierda. Saltar y F2. F2. No te va a alcanzar. Si lo vamos haciendo así. Vamos a ver. Ahí vas a aprender otra vez fila, pero te está faltando gente todavía. Ah, ya va. Nos faltó girar otra vez. Antes de F2 hay que girar. A la izquierda. Ahora sí. Ahí sí va a aprender todo eso. Otra fila, pero todavía nos faltan 4 filas más. Y ahora. Estoy pensando. Sería, Si si lo hacemos ponemos. como habías dicho, tendríamos que poner aquí abajo, derecha, saltar. Derecha, otra vez, y después F2. Y ahí nos va a prender hasta la tercera fila. Si le pones izquierda, saltar izquierda, se va a quedar aquí arriba, pero va a quedar incompleta la cuestión. Va a quedar ahí, me parece. Vamos a ver. Pero va a quedar incompleta todavía. Entonces necesito ir completando mejor en F. ¿Cómo hacemos para pa mejorar esto ahí en F2? Bueno, poner que lo mismo, ¿no? A poner girar, saltar, girar otra vez, Ok, ¿no? esto lo puedo poner aquí abajo, ¿eh? Este saltar, o sea, girar, saltar, girar. Después puedo poner. Ajá, eso es Eso, girar a la subirlo. izquierda. Perdón, no te entendí. Subir lo que está en la segunda fila. Ajá, se puede subir esto.
O no sé si yo podría poner F2 aquí. No, creo que se pueda poner F2 ahí. Vamos a intentarlo a ver. A ver si nos da chance de ahorrarnos unos pasos ahí. Vamos a subirlo así. Vamos a ver qué hace con esto. Yo creo que va a quedar como en un bucle. Aunque en este caso el bucle eterno también nos serviría, creo yo. Sí, Si se queda en también. el bucle eterno, va a seguir girando a la derecha, va a seguir prendiendo los demás bombillitos. No, se fue a la izquierda. Y va a seguir apagando esto. Más bien. Fíjate que queda en el bucle eterno, queda haciendo un círculo más bien. Queda haciendo un círculo eterno ahí. Y los va a ir apagando. Y ahí se viene otra vez para abajo. Queda haciendo un círculo. Por eso no puedo poner F2 dentro de F2. Esto es lo que está mal aquí. Entonces, yo en vez de poner F2 dentro de F2, lo que voy a hacer, a ver, tenemos que dejarle un espacio aquí, tres espacios. Dejamos aquí estos espacios y aquí voy a poner F2. Ah, me faltó uno. Así. Vamos a ver. Ahí ya debe hacer como las primeras tres filas, parece, tres o cuatro. No, se vino abajo. Se vino abajo. No sé dónde falló. Vamos a borrar esto. A ver. Aquí está en F1. Dos veces F1 va a prender las primeras cuatro. Gira dos veces a la izquierda y va a prender otra vez F1. Pero ahí cuando gira dos veces a la izquierda, ahí es donde se daña. Girar dos veces a la izquierda. F2. En F2, cuando gira dos veces a la izquierda, ahí se daña. Hay que corregirlo poniéndole dos giros a la derecha ahora. Dale. Le ponemos ahí dos giros a la derecha. Hay que saltar dos veces. Y después otra vez F2. Girar dos veces otra vez, pero a la izquierda. Vamos a ver. No sé si sí, yo creo que me faltó girar dos veces. Una vez a la derecha. Poner F2, tenía que ponerle girar una vez a la derecha. Me parece. A ver. No, no hizo lo que yo quería. No hizo lo que yo quería. Vamos a revisar aquí otra vez. Esta es la última revisada para ver si lo resolvemos en menos de 3. A ver. F1 me prende cuatro bombillos. Dos veces F1 me prende los siete. Después gira a la izquierda y queda aquí arriba. Prende los ocho bombillos. Con dos veces F1, pero después gira y se baja para acá. Poder subirlo, él gira y queda girando para acá. Entonces, para poder subirlo, hay que girar una vez a la izquierda. Ya va. Giramos una vez a la izquierda aquí. Ahora saltamos. Saltamos otra vez. Si no funciona, tal vez es la forma en la que queremos prender que las cosas azules. Tal vez no es así en Zigzag, también tal puede ser Sí, yo ir creo que a lo recto, mejor primero vaya. hay que subir, primero hay que subir y después ir haciendo el zigzag, pero hacia arriba. Puede ser eso también. Porque este parece ser el más fácil, pero bueno, ya estamos viendo que nos está costando. A lo mejor no nos alcanzan las funciones para hacerlo así. Ahí se va para arriba y va a prender todos los de la tercera. Y ahí se va a ir arriba otra vez. Y ahí sería otro F2. Otro F2. Se me va a bajar.
entonces hay que volverlo a subir. Sería ponerlo otra vez. Izquierda, saltar dos veces y aquí. Pero me va a faltar, me va a faltar. No me va a alcanzar esto. No me va a alcanzar. Tenemos que corregir esto, Winder, todavía. ¿Tienes el link, Winder, para que lo sigas pensando y a ver si lo tenemos resuelto para el martes? No. Mira, no sé si te lo envío por WhatsApp, se lo envío a tu mamá para que lo puedas ahora. Ah, no, acuérdese que no puedo, no tengo computadora. Ah, no tienes computadora. Ah, ahí sí estamos. Ay, profe, qué triste. Qué triste, Vicky. Mira, me dejaste con las ganas, Vicky. Me dejaste con las ganas de resolver este ejercicio. Eso es pura maldad tuya, porque yo sé que tú puedes hacerlo, pero me tienes aquí sufriendo. No puede ser eso. No puede ser, pura maldad tuya. Nada, con este por ahora, pero lo vamos a seguir pensando para ver si el martes lo tenemos resuelto y seguimos pendientes de otras cosas. Vamos a aprender un poquito de organización de datos para la semana que viene. Entonces, nada, muchachos, lo dejo por hoy. Espero hayan disfrutado esta clase con este juego. Y entonces, pórtense bien y saludos a sus familias. Un abrazo. Chao, profe. Chao, Winder.